Se confirma toda la verdad. Ana Ferro no quiere salir del apartamento de Ingrid Coronado por esta razón. Desde que pasara todo esto, nosotros ya estábamos haciendo mudanza para irnos a vivir. Actualmente, su viuda vive de forma ilegal en el departamento. Mira, las que he cumplido es estar en contacto con sus hijos. No he querido hacer ningún movimiento porque estaba de alguna manera respetando lo que estaba pasando. El nombre del recordado Fernando del Solar sigue resonando en el mundo del espectáculo, pues las polémicas que rodean a sus exparejas no paran de dar de qué hablar. Recordemos que antes de conocer a Fernando del Solar, la famosa Ana Ferro ya tenía 3 hijos en común con su expareja, al igual que el famoso conductor de Venga la Alegría tenía a Luciano y a Paolo con Ingrid Coronado. Por lo que ahora, con toda la polémica actual que rodea a Ana Ferro, surge la duda de si sus hijos mayores actualmente viven junto a ella, en la propiedad que muchos aseguran pertenece a Ingrid Coronado. Alessandro y Mario Carlo son unos mellizos de 24 años, conocidos como los primogénitos de Ana Ferro. Sin embargo, poco se sabe acerca de su padre y de la relación que tienen ellos con Ana Ferro. Pero lo que sí se sabe es que ellos no residen en México, sino en Chicago, en los Estados Unidos. A su corta edad, ambos hermanos se encuentran casados. Alessandro se encuentra casado con una joven estadounidense llamada Emilia desde el año 2018. Mientras que, por su parte, Mario Carlo se encuentra casado con otra jovencita cuyo nombre es Sara, también estadounidense desde el año 2020. Así que al enterarnos de esta información, se disipan todas las dudas que habían por parte de muchos internautas sobre si Ana Ferro entonces vivía en el departamento de Ingrid Coronado con sus 2 hijos mayores. La tercera hija y la más pequeña de Ana Ferro lleva por nombre Francesca Victoria, y su edad todavía se desconoce. Ella es la que sí vive con Ana Ferro y quien pasa más tiempo con ella. De hecho, también se supo que esta pequeña convivió con Fernando del Solar como si fuesen padre e hija. Incluso algunos días después de que el argentino desafortunadamente perdiera la vida a causa de una neumonía, la profesora de yoga hizo una publicación para dar a conocer que sus hijos y los de su amado Fernando del Solar estaban conviviendo juntos. Esto demostró que sus mellizos se encontraron con ella para apoyarla y acompañarla durante todo su duelo. Ana también se tomó el tiempo para compartir este emotivo momento que vivió cuando justamente sus 3 hijos se reunieron con los 2 que su esposo procreó con Ingrid Coronado. Y de acuerdo con sus palabras, el encuentro entre ambas familias era algo que era muy anhelado por el querido conductor argentino. Y finalmente se había logrado, aunque desafortunadamente ocurrió por un triste motivo. Ferro estuvo acompañando su publicación con un breve mensaje donde estuvo confesando que Fernando del Solar soñaba con reunir a ambas familias y además así poder construir una nueva casa donde tanto sus hijos como los de ella pudieran convivir como grandes amigos. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.